Don Luis Prieto, Luis Navas, un gran peñista rasora, una de las personas más queridas en Córdoba en los últimos años. Y con Don Luis hace cuestión de 6-7 años, ya aquí mismo en Onda Mezquita estuvimos hablando de los problemas y de las inquietudes del Alcázar Viejo. Un barrio que ha cambiado muchísimo y bueno, nadie mejor que un contador de historia como Don Luis para presentar, para empezar este programa en donde queremos también a ustedes contarles la historia, contarles los problemas y sobre todo hablar mucho del futuro de este barrio, del Alcázar Viejo. Don Luis. Don Luis. Que nada, que muchas gracias por recibirnos en tu casa. Que dentro de poco la va a abrir al mundo, pero que bueno, te hemos pillado trabajando, ¿no? Sí. Como estáis todo el mundo ahora mismo. La última semana antes del concurso, pues todo lo del patio, pues sabemos que ya es la semana de los últimos retoques, las locuras, cambio esta aquí, la pongo allí, ahora la repinto, ahora pongo el filo, cambio, y es un poco el estrés ya de los últimos días. Oye, pues muchas gracias por atendernos, ¿vale? Muchas gracias por atendernos porque tenemos que hablar del barrio. Sí, claro. Y te voy a sacar, si no te importa, de aquí, aunque da pena sacarte de aquí, ¿eh? Sí, esto es como decimos nosotros, nuestro pequeño paraíso. Sí, el mercado, después de ya muchos años, el mercado se ha conseguido pues que se apruebe el proyecto y la reforma del mismo, que consistirá en un salón amplio diáfano de uso múltiple, una sala de lectura, aseo y una sala más de estudio. Ha sido un trabajo verdaderamente pues en conjunto las asociaciones, sobre todo colindantes de la nuestra, como son Conde Vallellano y Huerta del Rey, también iniciaron muy bien la iniciativa para querer recuperar el mercado y nos sentimos porque nosotros llevamos ya muchos años reivindicando el tema del uso del mercado y pues bueno, debido a los proyectos y debido a la nueva uso que se le quería dar al mercado, pues hemos conseguido que sea un uso común, un uso para todas las asociaciones que estamos colindantes del mercado y la disponibilidad del mismo para todos. Verdaderamente nosotros lo que han hecho las asociaciones pues ha sido presionar o exigir que el mercado no se quedara como está en la decadencia del edificio, ya que también es un edificio de arquitectura moderna y también está catalogado como mismo. Y es un edificio muy simbólico en la zona. Es un mercado abasto que se utilizó durante muchos años y pues nosotros estamos muy contentos de que se vuelva a reabrir para el uso de las asociaciones. Que aquí el problema también que hay, si podemos ver las murallas, aquí están muy bajas y es fácil saltar y claro, saltando por las murallas pues se puede acceder. Entonces es un problema que también nosotros nos gustaría cuando se realizara el proyecto, pues también hicieran hincapié también y sobre todo en la seguridad, tanto del edificio como de los vecinos.
Sí, las murallas ya, nosotros como asociación de vecinos también trabajamos mucho en ello, realizamos bastantes escritos para la limpieza de las mismas, el cuidado y el mantenimiento, pero hasta que no hagan la reforma completa yo creo que el problema no lo solucionaremos. Se hacen limpiezas, se ayuda, se limpia, pero el gran problema es el arreglo en general que tiene la muralla, ya que tiene bastantes grietas y tiene bastantes socavones, y todo eso producido sobre todo, uno de los síntomas de desgaste más grandes de las murallas son las palomas. Las palomas anidan, las palomas se meten en todos los agujeros, por mucho que limpien, arreglen siempre, a la vez tanto, tanto vaivén de palomas, pues eso siempre va a estar. Luego el agujero queda así, acaba siendo así, se va uniendo con otros, se van cayendo trozos y claro, pues ese es el mayor problema que tenemos nosotros. ¿Las palomas son los únicos vecinos que no tienen problemas de alojamiento? No, no, ellos pueden alojarse aquí todo lo que ellos quieran. Tienen un hotel aquí gigante. Claro, entonces el proyecto del Alcázar pues ha sido un proyecto muy bueno, porque lo que va a suplir mucho es el tema de los espacios públicos, ya que, como bien estás comentando, el casco histórico tenemos ese problema. No hay espacios públicos de uso social para los vecinos del casco histórico. Entonces las asociaciones trabajamos mucho en ese recurso y en el que espacios que hay colindantes en la zona, pues intentar con el ayuntamiento, con urbanismo, con patrimonio, pues intentar darle un buen uso a esos solares, a esos edificios que están en un estado, por la norma general, lamentable, y que serían, que tendrían un buen, una buena vida arreglándolo y que la gente pudiera disfrutar de ellos. Entonces es uno de los trabajos más importantes que nosotros realizamos con la asociación de vecinos. El patio de la socia, como le decimos los del barrio, el patio de la socia sí es de la asociación de vecinos, es una propiedad privada de la asociación, y tenemos ahí el disfrute, pero nosotros en la asociación siempre tenemos nuestras puertas abiertas y viene tanto gente de nuestro barrio como gente de los barrios colindantes, como gente de toda Córdoba, ya que ese patio, sobre todo los que nos gusta mucho el mes de mayo, nos sentimos identificados en los festejos del mismo, ya que ahí se realizan una serie de actividades, ponemos conciertos de música tradicional, de música folclórica, para acompañar un poco a esos visitantes y a esos cordobeses que están visitando los patios, se puedan tomar su refresco, su cervecita, y es un poco como el alma de la fiesta, por llamarlo en alguna manera, en el ámbito del festival. La muralla podemos comprobar que, como hemos estado viendo antes, pues el estado sigue deteriorado, sigue poco a poco deteriorándose. Y vamos, por lo que hemos estado comentando antes, el tema de las palomas, pues es el gran problema que tenemos nosotros aquí en el barrio. Ya no es un año ni dos años, ya llevamos con el tema de las murallas pues más de una década, exigiendo el arreglo de las mismas antes de que la solución sea peor que el arreglo, porque nosotros desde aquí pensamos, hombre, que el arreglo puede ser mucho menos costoso y mucho más favorable para todos que esperar que se caigan para volver a arreglarla. Este solar, bueno, nosotros, este solar lo debemos a los socios fundadores que en su momento, con su propio capital y sus propios recursos, hicieron posible la compra del solar para la asociación de vecinos y el disfrute de todo el barrio. Entonces le tenemos que agradecer sobre todo
a los socios fundadores, que fueron los que crearon este espacio para el disfrute de todos los vecinos y para la ciudad, por supuesto. La ciudad, toda Córdoba siempre está invitada, tenemos las puertas abiertas a todos, y a un sitio para nosotros emblemático y para Córdoba también. Sí, es que nosotros en el barrio es como si fuera un pueblo. Este barrio es como un pueblecito dentro de la ciudad, rodeado por sus murallas, con vecinos de toda la vida, con colectivos, con hermandad, asociación de mujeres, equipo de fútbol. Entonces, estamos todos muy unidos y siempre pues luchamos todos a una por el barrio, por las mejoras, por todo lo que es la infraestructura del barrio, las calles, las casas, las fachadas. O sea, intentamos que todo esté siempre en perfecto estado y la gente pues contenta. Gracias a Dios pues tenemos mucho movimiento, tanto como es juvenil, como son de fútbol, como es de deporte, como de hermandades, como son asociaciones de mujeres con sus actividades. Hay un montón de colectivos en el barrio que están unidos y la verdad que sus actividades son bastante bonitas y se disfrutan mucho de ellos. Más o menos 400 y pico vecinos somos los que vivimos en el barrio, y el barrio se compone de tres calles principales: San Basilio en medio y Postrera, y luego las calles adyacentes a las mismas, como pueden ser Duarte, Terrones, Martín de Roa, Juan Pareja, y no me quiero dejar ninguna, que si no luego. Y calle Caballerizas Reales, calle el tramo último de calle San Basilio, pues es un barrio que estamos muy unidos. Don Luis. Es un barrio que siempre ha tenido mucha cultura de bodega, taberna. La gente del barrio pues siempre le ha gustado. Nosotros lo calificamos, hablando así un poco en la actualidad, como el guasa antiguo. La gente antes iba pues al mesón, a la bodega, al restaurante. Hasta aquí también estuvo el Pisto, la Casa Pisto. Aquí siempre ha habido muchas historias de tabernas, y la gente pues era un sitio de reunión, un sitio que cuando salían de trabajar pues iban a ver a los amigos, comentaban el día, o cuando ya llegaba, ya terminaba por la tarde, pues también se reunían, y era un poco un sitio de reunión y de disfrute de los vecinos y de la gente de Córdoba, y claramente todo el que quiera venir a vernos de cualquier parte del mundo pues tiene un sitio aquí en el barrio. Familia Rosales son del grupo Puerta Sevilla, y sobre todo hay que agradecerle mucho que a los patios que trabajamos, tanto en el concurso, a los patios que se presentan al concurso, como a los otros que trabajamos durante también todo el año, pues hacen una aportación bastante buena para lo que es el tema de plantas, tierra, macetas en unos viveros. Nosotros lo que intentamos es que pues el barrio siga sin perder la solera, sin perder lo que es los vecinos y sin perder lo que es la unión que tenemos. El gran problema que nos encontramos en el casco histórico, bueno, no solo en el barrio, sino lo que es en el casco histórico, que es un barrio de casas antiguas, un barrio de casas grandes. Normalmente esas casas no están al alcance de cualquiera. Entonces pues todo eso evoluciona en que se están comprando muchas para restaurantes, para hoteles o para algún tipo de actividad turística. Nosotros echamos de menos pues que se puedan hacer inversiones públicas en edificios o casas, rehabilitarlas y que los vecinos puedan vivir allí. Aquí tenemos ese ejemplo claramente, que se hizo, el proyecto lo llevó a cabo Vincorsa,
como tenemos Martín de Roa 7 y 9, que eso antiguamente eran las casas de los curas, como le decimos aquí en el barrio, hablando mal y pronto. Entonces, el párroco pues cedía una serie de viviendas a personas más humildes, personas sin recursos del barrio, para que pudieran vivir. Entonces tenemos casas emblemáticas como son Martín de Roa 7 y 9, que fueron reformadas por Mil Cosas y siguen viviendo familias distintas. En Martín de Roa, en el 7 viven 4 familias y en el 9 viven 7 u 8 familias, creo que ahora mismo. Entonces, en Puerta Sevilla también tenían otra casa. Entonces, claro, ese tipo de perfil es el que nosotros nos gustaría que se siguiera, promoviéndose, en el sentido de que la gente joven del barrio se pudiera mudar al barrio. Es un gran problema. Nosotros, del grupo de amigotes y de la gente más joven del barrio, pues solo hay 3 personas que no hemos podido quedar en el barrio. Los demás han tenido que irse, los pisos, no había, había un momento que no había pisos, luego caros, luego las casas son todas para venta. Entonces ese es un problema un poco complejo. El IBI es brutal y luego el mantenimiento de las casas. Si es que las casas antiguas, las casas típicas de vecinos, tienen mucho trabajo, mucho mantenimiento, hay que recursos, luego están protegidas, luego entonces, claro, la gente que no puede o la gente que hereda o la gente siempre las suelen vender y los que las compran son para hacer negocios y para hacer ese tipo de actividades. Pasión, la verdad que es una cofradía muy activa, una cofradía que está subiendo mucho, una cofradía que pues se mueve en muchos ambientes y pues la gente tiene muchos hermanos del barrio y también de la zona de Flema. Es una cofradía que es la parroquia del barrio, de las Casas Viejos y de la parte de Flema también. Entonces, debido a eso, entre eso, los hijos, los nietos, pues ya llegan a 800 y pico, hermano. Verdaderamente es un orgullo para el barrio, para la hermandad, tener el número de hermanos que hoy en día se hay. Sí, hombre, calle Duarte, como he comentado antes, una de las calles buenas del barrio y verdaderamente siempre la hemos tenido en el estado que podéis ver, siempre una calleja muy adornada, con muchas flores, los vecinos son muy participativos, entre todos pues las cuidan, ponen flores, pintan y verdaderamente pues una pequeña gran familia también lo que somos en esta calleja. Y también nosotros como asociación de vecinos hemos realizado un proyecto con el apoyo del ayuntamiento, de la delegación de Feria y Festejo, en la cual vamos a poner una serie de geranios en todos los naranjitos del barrio, en las bajeras, en las entraditas, en las riateras que están vacías también las vamos a decorar. Sí, vamos a poner unas lonas de poesía cordobesa y las macetas también del centenario que pondremos en todo lo que es la fachada de donde hemos estado antes, del gran patio que tenemos en la asociación de vecinos, reivindicando el centenario de los patios con su placa conmemorativa, agradeciéndole a todos los patios del barrio, a todas las familias del barrio, que durante tantos años, 100 años para ser más exactos, porque aquí hay patios que fueron los primeros que participaron en el concurso en el 21... y agradecerle también toda su colaboración, su ayuda y su historia en el barrio. En el concurso, pues entre 9 y 11 patios siempre caen por aquí de concurso, siempre somos. Más o menos, dependiendo del año, siempre hay años, pues claro, como son casas privadas, pues a lo mejor la familia no puede, o a lo mejor, pero más o menos en torno a 9, 11 patios siempre son los que participamos dentro del festival en el barrio. Yo
Yo lo he pensado y lo hemos estado comentando, porque la cosa es que, por ejemplo, nosotros hasta el concurso del día empieza el día 3. Entonces nosotros esperamos que la semana del trasnuevo pues sean unos días tranquilos, unos días de disfrute. Invitamos a todos los cordobeses a venir, sobre todo en esas fechas, porque la expectativa o lo que me da a mí la sensación es que como el 9 quiten el estado de alarma, esto se va a masificar. Vamos a tener que tener mucho cuidado, sobre todo con las distancias, los métodos anti-COVID, y se puede masificar, porque como abran la comunidad y pueda venir la gente, podemos tener aquí una masificación importante. El tema de la Huerta Caballeriza Real es que es un tema que llevamos ya muchos años peleando la Asociación de Vecinos. Tenemos proyectos entregados desde el año 80 para lo que es un proyecto de uso del suelo de Caballeriza Real. Bueno, del suelo de Caballeriza Real no, de las huertas. Porque tenemos que también diferenciar el monumento, lo que es la Caballeriza Real, de lo que son las huertas de abajo. Vale, esto, todo eso pertenecía al séptimo depósito de sementales de caballería, y cuando salieron de aquí los militares, pues el edificio se dejó de usar. Se dejó de usar en cierta medida, las huertas sí se siguieron usando, y ahora sí tienen un uso también con Córdoba Ecuestre. Nosotros siempre hemos reivindicado el uso de la huerta con espacios públicos para gente del barrio. Lo que comentábamos antes, tenemos el gran problema del casco histórico, que es un casco que está mullido y no hay espacios libres, no hay suelo público, no hay para hacer vida social. Entonces se busca un poco ese aspecto. Nosotros entregamos nuestro proyecto hace ya más de 30 años. Ahora hemos visto que también pues Córdoba Ecuestre ha presentado su proyecto, y nosotros lo que buscamos ahí pues es un uso de lo que son las huertas, un uso comunitario, un uso que podamos realizar todos. Y por ahora nosotros, el proyecto que sacaron ellos también se quedó ahí, igual que el nuestro. Y entonces, claro, la gente del barrio, el problema que tiene es la incertidumbre siempre del tema de las huertas caballerizas reales. Siempre se ha luchado mucho desde el barrio. Ahora han presentado un proyecto también Córdoba Ecuestre, en el cual también en el proyecto pues nos incluyen en el uso de, nos incluyen a los vecinos en el uso de lo que son la huerta de caballeriza. Entonces, en ese proyecto, pues ellos quieren que lo que es un edificio que hay, que sea de uso ecuestre, de uso público, igual que los jardines y demás. Entonces, claro, son proyectos que se han ido presentando, pero la última palabra la tiene siempre el ayuntamiento, que es el que puede gestionar y el que puede realizarlo. Claro, siempre lo que he dicho antes, la incertidumbre, porque siempre leemos los periódicos. De defensa ya le ha caducado, ya pasa al ayuntamiento. No llegan a un acuerdo, ahora lo expropian. Ahora se presenta un proyecto de arreglo, se presentó otro en su día. Entonces siempre tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con la huerta. El tema del tráfico, hombre, ya el barrio se acostumbró desde el momento que quitaron el tráfico, ya se acostumbró la gente a los aparcamientos, a la circulación por el mismo, aunque también dentro del barrio pues tenemos también una serie de problemas que atajan para ir a mezquita, pues a lo mejor taxistas o a que atajan gente que utilizan el barrio para cortar. Entonces hay muchos vecinos que también se quejan del tema del tráfico en ese aspecto. Y luego, por norma general, uno de los mayores problemas que tenemos con el tráfico, viendo en el mayor sitio que tenemos, es Puerta Sevilla. Puerta Sevilla es el aparcamiento que tenemos de los residentes del barrio, el cual solo puedes acceder por la zona CIRE con tu pegatina y demás. Pero claro, nosotros llevamos ya reivindicando el arreglo del aparcamiento durante muchos años. Desde que se nos dio esta solución para aparcar aquí, pues el aparcamiento siempre ha estado, el suelo, en un estado lamentable. No lamentable por lo que es el mantenimiento en sí, porque verdaderamente cada vez que solicitamos el relleno de zahorra, el relleno de bache y demás, pero la solución no es esa. La solución es que nosotros lo que exigimos, lo que nosotros pedimos a este nuevo gobierno, porque con lo anterior también se va solicitando, pero el problema que nos encontramos es que el suelo está
no está catalogado como suelo urbano en el PGOU. Entonces, ese es el impedimento que hacen que se arregle el aparcamiento como es debido. Entonces, nosotros desde la asociación, lo que solicitamos y pedimos, ya lo hemos hecho saber a la delegada de patrimonio, que estamos pendientes de que venga a visitarnos, para ver el cambio, solicitar el cambio en el PGOU por suelo urbano para que se pueda adoquinar, se puedan poner aparcamientos en el lado derecho y una valla en el lado izquierdo, porque el aparcamiento del lado izquierdo, como podemos comprobar ahora, es un murete como este, pero de esta altura, y algún coche que otro se ha precipitado al arroyo, sí. Se ha precipitado, se está inscrito, está en conocimiento del ayuntamiento y estamos esperando a ver la forma en la que podemos arreglar el aparcamiento. Yo le veo futuro. Mientras que estamos los del barrio, como digo yo, siempre tendrá futuro. Y estamos siempre abiertos pues, a que se mude gente nueva, a que vengan a darle más alegría al barrio, que venga gente con niños, que venga sobre todo familia, a ser parte de esta gran familia. Don Luis. Bueno, hemos estado toda esta jornada junto a Luis Navas, un vecino de aquí del barrio de Alcázar Viejo, que ha sabido cantar al barrio, y terminamos pues con otro vecino de bronce, Abel Hans, el autor del Collar de la Paloma, que se enamoró en una poesía que ya es épica para toda la cultura árabe, que se enamoró aquí de una joven de los arrabales, donde ahora mismo estarían los barrios de Vista Alegre y Ciudad Jardín. Bueno, en este sitio de aquí saldrían los últimos judíos cuando el Alcázar Viejo se convirtió en la segunda judería, un sitio más histórico imposible. A pesar de que quizás la reconstrucción sea un falso histórico, es decir, fue un poco forzada hace cuestión de 6 décadas. Todo esto solamente para darle a ustedes un ejemplo de cómo hay un barrio con tantísimo futuro gracias a su pasado.